Nosotros habíamos recibido una denuncia sobre un hecho de hurto agravado ocurrido el pasado viernes en hora de la madrugada en una vivienda donde los dueños salieron, se ausentaron esa noche y al regresar encontraron que la ventana fue violentada y se dieron cuenta de que se retiraron de la casa objetos varios, como un televisor plasma, consola de PlayStation, dinero en efectivo y un aparato celular. A raíz de eso, el personal de este departamento, conjuntamente con el Ministerio Público, se pudo conseguir grabaciones del circuito cerrado que nos proveyó la víctima, donde se observa a un sujeto cuando ingresó por la ventana y momento que sacaban también esos objetos mencionados. ¿Eso en qué barrio fue? En Arroyo Pona, distrito de Campuneta. Entonces se logró la identificación del supuesto autor. El domingo pasado se allanó la vivienda de este sujeto, se pudo lograr con él y la fiscalía dispuso su detención. Y también en ese lugar fue encontrado otro objeto también relacionado a otros hechos similares. Y este detenido, ante la consulta de los investigadores y donde fueron reducidos los objetos de hurtado, mencionó que había vendido ahí a un vecino, así que ese también se procedió a comunicar al Ministerio Público y se sugirió orden de allanamiento. Y ayer se procedió a allanar esa vivienda y efectivamente del lugar se pudo también incautar el televisor plasma de 52 pulgadas más la consola de PlayStation. Bueno, y la identificación del autor del hurto, ¿cómo se da? Y a través de la imagen del circuito cerrado, y el mismo es Luis Ramón Montiel Alonso, paraguayo soltero, 25 años de edad, domiciliado en el barrio Arroyo por una vivienda Yacineta. El mismo cuenta luego con antecedentes y ya se encuentra nuevamente a disposición de la justicia.